En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Marcos 8, versículo 34 al 9:1. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá. El que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de los santos ángeles. Jesús les dijo: en verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no reconocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado y glorificado sea el Señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para ustedes, apreciados hermanos. Que la palabra de Dios, esa que es lámpara en nuestro paso y luz en nuestro sendero, nos ilumine en este día, esta tarde, en esta noche, al sembrar la semilla. Hoy con mi esposa, saludito Rosa. Hola queridos hermanos, aquí compartiendo la palabra de Dios, especialmente sembrando la semilla de Dios en cada uno de sus corazones y sus hogares. Así es, y mí, José Toro, hoy vamos a dar a conocer el Evangelio, vamos a compartir unos minuticos. Hemos forzado hoy mucho la garganta, pero hemos hecho el trabajo que Dios quiere. Bendito y alabado sea Dios. Solo pedimos que esa semilla que hemos regado en el día de hoy, Él la haga germinar a quienes la han oído y a ustedes quienes oirán el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Escuchemos San Marcos 8, 34, 9:1. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: para todos, la universalidad sigue creciendo, sigue dando, sigue manifestándose el Señor, para todos. Y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. El que quiera seguirme, el Señor hace la invitación. El que quiera seguirme. ¿Usted no quiere seguir al Señor? Bueno, no hay ningún problema. ¿No quiere seguir a Cristo, sino a Cristina? No hay ningún problema. Pero el Señor dice, el que quiera seguirme, ¿qué? Renuncie a sí mismo. Renuncie a sí mismo. ¿Qué es renunciar a sí mismo? Es no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Sí, así como lo oye. Es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Me cuesta. Sí, pero por seguir a Cristo, lo hago. O díganme ustedes que si es fácil desprendernos del libertinaje. Fácil negarnos de eso, cuando según el mundo nos ha vendido que eso trae felicidad. Es difícil. O díganme ustedes si es fácil querer a la suegra. Bueno, muchos sí la quieren. Yo quiero la mía. Pero hay unos que odian a la suegra. Es fácil desprenderse de eso. Ay, qué cuesta, ¿no? El que quiera ser discípulo mío, que renuncie a sí mismo. Por amor a Cristo, voy a amar a la suegra. Por amor a Cristo, voy a amar al enemigo, al que me ha hecho el mal. Por amor a Cristo, voy a dejar la borrachera. Me gusta tomar, me gusta tomar. Pero Cristo me dice no, porque los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Manifiesto en mí la voluntad de Dios, no en Dios mi voluntad. Tenemos que tener esto en claro. El Señor nos invita a todos,
discípulos y a toda la gente que quiera ser discípulo mío, renuncie, depréndese de lo que para ti es valioso, que te va a costar para seguir al Señor. Claro, qué maravilloso es seguir en esa condición de vida de concubino, fornicación. Pero yo quiero seguir al Señor, sí, pero debe desprenderte de eso primero. ¿Qué te va a costar? Claro que sí. Pero estás haciendo tu voluntad y no la de Cristo, cuando Cristo quiere que todos respeten el matrimonio. Entonces, el Señor nos invita, apreciados hermanos, en el día de hoy, a eso. Y nosotros queremos contagiarlo. Ver qué es lo que debo yo desprenderme de este mundo terrenal para servir al Señor. No significa que yo deba dejar a mi esposa, a mis hijos, por seguir al Señor. Escuche lo que viene. Tome su cruz y me siga. Tome su cruz. Su esposa es su cruz. Sus hijos es su cruz. Ya no aguanta esa esposa, ¿verdad? Ya no aguanta a ese esposo. Oye, el Señor te lo ha puesto a tu lado. ¿Para qué? Para que te santifiques. A la suegra la ha puesto a tu lado. ¿Para qué? Para que te santifiques. Tome esa cruz. Por amor a Cristo lo voy a hacer. Y sígame. Porque si fuera por mí, oye, no podría. No podría. Debo dejar que esa cruz que Dios ha puesto a mi lado me santifique. Recordar todo el tiempo, uy, yo la dejaría, yo lo dejaría, pero por amor a Cristo, porque quiero ser su discípulo, quiero seguirlo. Y me la ha puesto ahí, es para eso. Fíjese en tu trabajo. ¿Cuánto hablan mal de ti? ¿Cuánto te critican? ¿Cuánto te calumnian? ¿Cuánto te odian? Esa es tu cruz. Cárgala. Sopórtala por amor a Cristo. Para alcanzar la salvación. Porque ahorita nos va a decir algo muy importante. Siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. ¿Se da cuenta? El que quiera asegurar la vida, la va a perder. Muchos se han aferrado a lo material. Sí. Asegurarse a una pensión. Sí. A un seguro de vida. Sí. Pero, ¿eso le lleva a la salvación? Ese asegurar la vida aquí, dejar a un lado la cruz, el sacrificio que debo hacer por amor a Cristo, me aleja de la salvación. Pero no queda ahí, dale. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, por mí y por la palabra de Dios, ¿qué pasa? La salvará. La salvará. Así, dale. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿De qué le sirve? ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Pobre loco. Sí, otra vez, Rosa. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿De qué le sirve a usted tener bienes materiales si has abandonado a Cristo? ¿De qué le sirve? Pobre loco. Ya vamos para allá. Pobre loco, acumula y acumula y acumula. El avaro, el egoísta. Eso es lo que hay que sacrificar por amor a Cristo. Aprovecha eso, lo que Dios te ha regalado. Para que no te diga pobre loco. Porque San Lucas capítulo 12, versículo 15 y siguiente, nos pone el Señor una hermosa reflexión. Escuchen. No nos apeguemos a lo material. Busquemos a Cristo, que tenemos la oportunidad. Le hemos invitado. Le animamos cada día. Escuche, Lucas 12, 15 en adelante. Después dijo a la gente: eviten con gran cuidado toda clase de codicia. No sean codiciosos, no sean avaros. Evite con tal cuidado caer en eso. Porque después que caemos, va a costar sacrificarnos
para desprendernos y seguir a Cristo. Muchos han caído ahí, no quieren salir. No quieren sacrificar eso, todo lo que posee, por el Evangelio, por Cristo. No quieren. Vamos a ver cómo nos trata la Biblia. Porque aunque uno lo tenga todo... ¿Me escucharon? Aunque uno, amados hermanos, aunque uno lo tenga todo... No son sus posesiones las que le dan vida. Tremendo mensaje del Señor. No son esas posesiones las que nos dan la vida. ¿Quién nos da la vida? El Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y viene a enseñarnos el Señor. Dale. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Bendito sea Dios, lo tenía todo, pero eso no le llevaba a la felicidad. Dale. Pensaba. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Tanto que tenía, el avaro, tanto que tenía, que se puso a pensar, no lo dejaba tranquilo. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Voy a destruir todo esto que tengo. Si tengo dos carros, voy a buscar para tener 3, 4, 5 carros. ¿Y Dios qué? No, Dios después si me queda tiempo. Cuidado, dale. Allí amontonaré todo mi trigo. Todo, mi. Y lo demás, que sufran. Allí voy a amontonar todo para mí. Egoísta, esa es la cruz que el Señor quiere que nosotros, perdón, eso es lo que el Señor quiere que nos desprendamos de eso, de la avaricia, de la envidia, del odio, de los celos, para seguirle a Él, que es el amor. Amor, porque si yo tengo a Cristo, amo a mi hermano, no le causo ningún daño, no llego a ser tan avaro, tan egoísta. No va a invadir la avaricia en mí, pero para mí, otra vez. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces, yo conmigo hablaré. Después que amontone todo eso, para mí, porque no hay más nadie. Cristo no. Me digo para mí. Yo conmigo hablaré. Conmigo, más nadie, conmigo. Alma mía. Tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Guardada. Utiliza eso para atesorar arriba. La tienes guardada. Fíjate en tu casa que tanto tienes guardado, que no le estás haciendo uso y la estás ahí amontonada, sabiendo que hay muchos hermanos que la pueden estar necesitando. ¿Guardadas? Para muchos años. Para muchos años. Pobre loco. Descansa. Descansa. Come, bebe, pásalo bien. Es decir, disfruta la vida. Lo tienes todo, cuidado. Lo tienes todo, disfruta, aprovecha al máximo. Dale. Pero Dios le dijo. Dios le dijo. Pobre loco. Pobre loco, ¿por qué? Dale. Esta misma noche te van a reclamar el alma. Esto no lo sabemos nosotros, que tenemos que morirnos. Esto no lo sabe el mundo, hasta ahora se está enterando. Con ese virus, que tenemos que morir. Pobre loco, no sabe que esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Qué hace con amontonar y amontonar? Despréndate de esto para que sigas a Cristo. ¿No quieres seguir a Cristo? Sí, pero no quieres desprenderte. No quiere desprenderte de lo que posee, de lo que tienes allí. Pobre loco, esta misma noche te van a pedir el alma. ¿Y qué va a pasar con lo que les queda? ¿Con lo que deja? Dale. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona. Para todos, sin excepción, que amontona. Esto vale para toda persona que amontona para sí misma. Para sí misma, egoísta, avaro. En vez de acumular para Dios. Ahí está la reflexión de hoy. Ahí está la reflexión de hoy. Porque Mateo 7:24 dice lo siguiente.
Esa es la reflexión de hoy. Hay que acumular para Dios. Hay que desprendernos de eso, amado hermano, si queremos seguir al Señor. ¿Qué nos cuesta? Sí, ¿quién no le va a costar desprenderse del dinero? ¿Quién no le va a costar dejar de ser avaro, de ser egoísta? Pero tome, tome esa cruz y sígueme. 6:24 de Mateo. 6. Nadie puede servir a dos patrones. Nadie. Nadie puede servir a dos patrones. Dale. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Decídete. Carga con tu cruz. Decídete. Santiago 4:4 nos lo viene a poner más claro. Los que están en el mundo, los que se han adueñado del mundo, los que no quieren acercarse a Dios, ¿qué sucede? Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Ah, ya. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. No sigas siendo amigo del mundo. No sigas siendo amigo del mundo. Niégate a la avaricia, a la pereza, a la lujuria, al orgullo, a la soberbia. Soberbia, niégate a eso. Despréndete del mundo. Otra vez. ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Porque si no lo hacemos, estamos enemigos del Señor. Estamos siendo enemigos del Señor. Desprendernos, amados hermanos, nos invita el Señor en el día de hoy. Negarnos a los placeres, a los gustos que me trae satisfacción, que son cosas del mundo. ¿Por qué? Porque si yo me aferro a esto, aparto a Dios de mi corazón. Dale. Quien desee ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Sigue pegado allí a lo terrenal. No sin razón, dice la Escritura. El Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos. Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, a los rebeldes, a los que han escuchado la palabra de Dios y no la quieren poner en práctica. Dios los resiste a esas personas, a que han escuchado el mensaje de Dios. Y me dice, no a esto, no a aquello, no te contamines con los del mundo, no puedes servir a dos amos. Aquí estoy yo, vengan a mí. Pero hace favores a los humildes. Ah, pero aquello que se desprende de lo que no le sirve en esto, en este mundo, de que eso es pasajero, de que eso no va a llevar a la salvación. A los humildes, a los sencillos, a los que escuchan la palabra de Dios. ¿Qué pasa con ellos otra vez? Le hace favores a los humildes. Le hace favores. Ustedes y yo estamos invitados a ello. Estamos llamados. ¿Por qué? Porque es que ese deseo carnal trae una consecuencia. Ahí mismo estamos en Santiago. Sí. Santiago 1, vamos a leer 1:14. Trae consecuencia. Y por eso queremos compartir la buena noticia, para que ustedes y yo no caigamos en eso. Escúchame, dice Santiago 1:14, a ver. Cada uno es tentado por su propio deseo. Cada uno es tentado. Todos los días hemos sido tentados por su propio deseo. Deseo. Deseo carnal. Proyecto que va en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros somos tentados cada momento. Pero trae una consecuencia. Siga. Que lo arrastra y lo seduce. Primero, nos arrastra.
Después que nos arrastra, nos seduce, no queremos salir de allí. ¿Qué más? El deseo concibe y da a luz el pecado. Niéguese a sí mismo, dice el Señor. Niéguese a ese deseo, ándale, a esa pasión. Niégate a esos juegos de azar. Niégate a esa hechicería, a esa brujería. Niégate a todo lo que el mundo ofrece. El deseo incontrolable de hombres gustarse otro hombre. El deseo insaciable de mujer gustarse a otra mujer. Eso concibe, preña y da a luz el pecado. Seremos arrastrados si no actuamos según la voluntad de Dios. Seremos seducidos por el pecado. Niégate, anda, haz el esfuerzo, te va a costar, pero niégate a sí mismo. Cargue con su cruz y sigamos a Cristo. Concibe y da a luz el pecado. Finalmente. El pecado crece. Crece, no queda ahí. El pecado crece cada día, crece. ¿Y yo qué hago? En vez de destruirlo, en vez de arrancarlo, lo voy abonando. Lo voy abonando. Por eso es que Satanás dice, no, si ustedes, si son felices así, viviendo en concubinato los años que tienen, sigan viviendo ahí. Estás en pecado. Estás en pecado. Y si te has consagrado en santo matrimonio y tienes una aventura por allá, estás cometiendo adulterio. Salte de ahí, niégate a ese placer, porque está creciendo cada día y las consecuencias son grandes, amados hermanos, escúchenla. El pecado crece y al final engendra la muerte. Y el Señor no ha venido para condenar al mundo ni para que el mundo se pierda, todo lo contrario. El Señor ha venido para salvarnos. Timoteo nos dice, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:10, que debemos sufrir, que debemos luchar, pero por algo, que si vale la pena. ¿Primero? Porque los creyentes, 1 Timoteo 4:10, porque nosotros los creyentes tenemos esta fe grande, tenemos esta esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros le animamos por medio de este canal, humilde, sencillo, pero con la verdad, para que vamos a alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, poniendo en práctica su palabra, apartándonos de las corrientes del mundo. Sufrimos y luchamos, amado hermano. Niégate, carga con esa cruz, no va a ser fácil. Por eso dice San Pablo, sufrimos y luchamos. Por eso dice San Pablo, sufrimos y luchamos. Pero por algo valioso, amado hermano. No por lo que ofrece el mundo que nos lleva a la salvación. Por algo valioso, ¿me escucha? Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. Nosotros los creyentes tenemos esa esperanza. Los hombres del mundo tienen la esperanza en los hombres. Pero nosotros sufrimos y luchamos porque tenemos la esperanza en nuestro Dios vivo. ¿Y lo que viene? Salvador de todos los hombres. De todos, pero en especial. De los creyentes. Pero en especial. De los creyentes. Ustedes y yo. La invitación es a que sigamos creyendo en la palabra de Dios. No, no a nosotros. No a nosotros. A la palabra de Dios. ¿Eh? ¿El que tenga oídos para oír? Que oiga. Que oiga. Que el Señor derrame su santa bendición sobre ustedes y sobre nosotros. Y la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.